ciudadanía y pues si se han logrado los objetivos que se tenían planteados. Estoy contento porque hemos avanzado mucho. Y la gente me manda mensajes en mis redes sociales, inbox, y me externa mucho el apoyo, pero me siguen mandando todavía muchas direcciones donde no han pasado. Quejas, ¿no? Pues más que nada decirme, no han pasado por esta calle de manera amable, y de tal manera yo lo mando a la dirección correspondiente y se atiende de manera inmediata, y luego me escriben otra vez para decirme que ya se atendió y la gente está muy contenta. Va a ser difícil trabajar de esa manera los tres años. Poquitos, ¿no? Exactamente, por eso se hizo la línea de atención ciudadana en Palacio, para poder agilizar esto, porque pues yo no me meto todo el tiempo a las redes sociales, tal vez una vez al día, en la noche, y a lo mejor el mensaje me lo mandaron a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, para hacerlo ágil, pero se busca pues que ya se tenga una rutina normal de esto, y pues que la ciudad de plano ya quede limpia. He estado recorriendo las calles, definitivamente se nota mucho el avance, pero todavía nos falta, y para eso seguiremos trabajando. Para recordar que estamos apenas a 19 días de trabajo, y vamos a seguir haciendo las cosas bien, con muchas ganas de sacar adelante el progreso, que es lo más importante. En cuanto a sanciones, ¿solamente la persona que se detuvo ha sido la que han descubierto tirando basura en las calles? No, sí he tenido más personas, nada más por cuestiones de derechos humanos y cosas por el estilo, no he buscado la manera de cómo publicarla, porque es algo nuevo. O sea, somos prácticamente el primer municipio en el país que hace esto. Tizimín veo que lo quiere implementar, ayer vi que Tulum también, pero pues con mucha energía lo vamos a seguir aplicando, porque la ciudadanía lo demanda, y como les dije, unos pocos son los que mantienen progreso sucio, pero hay unos muchos que lo quieren ver limpio.